Buenos días, estamos en el Palacio de Pedralbes, en Barcelona, justo al lado de la Diagonal. Y mañana me operan. Me operan de la cadera derecha. Me van a poner una prótesis de superficie. Buenas tardes, estamos otra vez aquí en Barcelona, otra vez aquí en los jardines de Pedralbes. 7 meses y 13 días después de la operación de prótesis de cadera, Resurfacing, prótesis de superficie. Esta es mi cuarta visita a Barcelona en los últimos 10 meses. Noviembre de 2022, febrero de 2023, operación. Primera revisión en finales de marzo de 2023. Y ahora, 7 meses y medio después, en septiembre de 2023, para una nueva revisión y comprobar cómo se encuentra la prótesis de superficie. Me han hecho una nueva radiografía y me ha visto el traumatólogo. Nada, la prótesis sigue perfecta, sigue en su sitio y todo está bien. Hoy también me han hecho una prueba, una gammagrafía ósea total, para comprobar pues cómo se encuentra el hueso alrededor de la prótesis de superficie, teniendo también en cuenta que padezco osteoporosis. No sabemos en qué situación se encuentra la osteoporosis. En noviembre me harán una nueva densitometría y veremos si ha mejorado o está igual o ha empeorado. Esperemos que no. Yo por ahora, después de los 7 meses y medio con la prótesis de superficie, pues he mejorado en calidad de vida. Estoy haciendo cosas que antes eran impensables. Estoy contento, creo que he hecho lo correcto. Estoy mejorando, puedo caminar 25, 30, 35 kilómetros, hasta 43 es lo máximo que he hecho hasta la fecha. Y bien, sigo con el pequeño problema del clic, de ese pequeño escalón, pero veo que tiende a desaparecer o cada vez me lo siento menos. Y lo que peor llevo hasta la fecha es el tema de la rodilla. Por lo visto, como me han cambiado el eje, aunque sea mínimo, no se aprecia, pero ese cambio en la posición de la pierna, yo entiendo que me afecta a la rodilla y, por ejemplo, a la hora de caminar en llano, no me molesta, pero cuando, sobre todo a la hora de subir escalones, siempre noto un pinchazo en la rodilla, cada vez que hago el esfuerzo de levantar mi cuerpo con la rodilla derecha. Quitando eso, prácticamente nada más. Estoy contento y bueno, vamos a esperar a ver qué nos dice el informe médico sobre la gammagrafía y el estado del hueso. En cuanto a correr, no tengo ninguna prisa y también me ha dicho el traumatólogo que dado que tengo osteoporosis, pues tampoco hay que ir demasiado deprisa. Así que pues si podemos esperar unos cuantos meses más, lo esperaremos. De todas formas, a ver qué dice ese informe del estado del hueso y cómo se encuentra la osteoporosis. De todos modos, casi, vamos, lo último que me preocupa es correr o no correr. Mientras pueda hacer mis caminatas, mis travesías de montaña de 30, 40 kilómetros con mi mochila a cuestas, ya soy feliz. Y bueno, y como además tengo el tema de la bicicleta, que es a voluntad, o sea que puedo hacer 90, 100 kilómetros o 150, pues bueno, por ahí yo ya mi faceta deportiva la tengo cubierta. Así que lo importante es que la prótesis se mantenga así, que aguante bien por muchos años. Eso es lo importante. La próxima semana me llamará el
traumatólogo y me dirá pues el resultado del informe de la gammagrafía y me propondrá una nueva fecha de revisión. Y bueno, sobre el tema de correr, pues bueno, tampoco es lo que menos me preocupa. Lo único que eso, que esté bien, bien la prótesis y que aguante por muchos años. La medicina no es una ciencia exacta y a algunos, por lo que sea, se le queda bien asentada la prótesis y a otros pues pueden tener problemas. En cuanto a la prueba de la gammagrafía ósea, la verdad que es muy sencilla. Te inyectan un medicamento, te hacen una fotografía que dura un minuto, te vas 2 horas y vuelves otra vez, supuestamente ya ese medicamento se ha esparcido por todo el cuerpo y te vuelven a hacer otra fotografía, una especie como una resonancia, pero sin el ruido infernal de la resonancia. 5 minutos, quieto, y prueba completada. No tiene más historia.